Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a una nueva meditación de Viveros Árbol Body. En esta ocasión se me ha ocurrido llevarte y guiarte en un viaje hacia el inconsciente. Esta meditación está orientada para visualizar vidas y recuerdos pasados. Esta meditación está contraindicada para personas que sufran graves trastornos mentales, como puede ser bipolaridad, múltiple personalidad, fobias, etc. Ya que con esta meditación bajaremos hasta el subconsciente e iremos muy profundo. Con esta técnica buscamos ahondar en recuerdos, vidas pasadas y circunstancias para conocernos en esta vida, ya que las anteriores nos han podido marcar y podemos tener miedos o cualquier cosa que nos dificulte avanzar en esta vida. Solo te pido que no tengas miedo y que no te preocupes si las imágenes que te vienen a la cabeza o que tu cerebro interpreta son algo fantasiosas, ya que la imaginación juega un papel bastante importante en este ejercicio. Por favor, te pido que busques un lugar lo más tranquilo posible. Y si te gusta meditar en la naturaleza, también puedes hacerlo, ya que las propias energías que hay en el campo te ayudarán a conectar con tu yo más profundo. Puedes hacer la meditación tumbado o en postura de loto, pero te recomiendo que la hagas en postura de loto para que tengas cierta incomodidad y no te quedes dormido o dormida. Ahora, sin más, vamos a empezar un bonito viaje. Vamos a empezar la regresión a vidas pasadas. Cuando te sientas preparado o preparada, simplemente cierra tus ojos. Ahora, así como estás, toma aire y sosténlo durante al menos 5 segundos. Vale, suelta ese aire por la boca. Ahora, de nuevo, amablemente, cuando tú puedas, coge de nuevo aire y reténlo 5 segundos. Suéltalo y nota cómo poco a poco te vas relajando. Una última vez, cuando puedas, coge aire por la nariz y esta vez cógelo con más intensidad, con mayor cantidad y reténlo la mayor tiempo que puedas dentro de ti. Muy bien. Ahora vuelve a tu respiración normal y simplemente advierte cómo entra el aire por la nariz. Ahora que has conectado mente y cuerpo, solamente tienes que observar cómo
está fluyendo la energía por tu cuerpo. Para ello, lleva la atención al mismo. Vamos a hacer una cuenta regresiva del 10 al 1. Recuerda que puedes volver a tu estado de conciencia normal siempre que tú lo desees. Cuando llegue al 1, entrarás en un estado de trance y te quedarás totalmente hipnotizado o hipnotizada. 10, 9, 8, 7, 6, 5, siente cómo te integras en el sitio donde te encuentras. 4, 3, 2, 1, duerme. Ahora necesito que prestes atención al espacio que hay detrás de tus ojos y seas totalmente consciente. Ahora tienes que abrir y despertarte en un mundo más allá de los sentidos. Visualiza que estás de pie y justamente delante tuya hay una espiral. Una fuerza invisible te empuja dentro de esa espiral. Y justo cuando te encuentras encima, esa espiral empieza a cambiar su sentido. Empieza a envolverte desde la planta de tus pies hasta la corona de tu cabeza. Puedes visualizar esta espiral con una luz de color violeta. La llama violeta te envuelve siempre con paz y con amor y transmuta en ti todo lo malo. Esta llama acoge memorias y te ayuda a conectar con planos superiores de consciencia. Detén esta espiral a la altura de tu corazón y advierte cómo lo llena de coherencia. Para más tarde liberar todos los sentimientos. Y por último te va envolviendo hacia los hombros y hacia el tope de tu coronilla. Así como estás radiante, vibrando, quiero que imagines una preciosa escalera. Y quiero que poco a poco, a tu ritmo, vayas bajando por ella. Cuando bajas, adviertes que estás en un jardín con el césped muy bien cuidado. Hay unos hermosos árboles, animales y un río lleno de peces.
pero es un jardín algo diferente. Este jardín está lleno de espejos. Cuando intentas mirarte en uno de los espejos, no eres capaz, porque no te refleja a ti mismo, sino son portales a otras vidas, a otras dimensiones. Ahora, siéntate en el sitio que tú prefieras y tan solo observa esos espejos. Habrá alguno que te llame más la atención. Levántate y camina hacia ese espejo. Y no tengas miedo, estoy contigo en todo momento. Ahora, cruza al otro lado. Muy bien, ahora estás dentro de tu mente subconsciente. Voy a decirte una serie de fechas históricas y quiero que intentes integrarte, intentes introducirte en aquella que resuene más contigo o en aquella que te sientas más atraído o atraída. La primera época es el año 1850. Puedes entrar en esta época si te sientes atraído o atraída. La siguiente época es el año 1700, 25 años abajo o 25 años arriba. ¿Te sientes atraído o atraída por esta época? La siguiente época es el año 1300 después de Cristo. Es el año 500 después de Cristo. Y voy a nombrarte dos épocas más. La siguiente época es el año 25 después de Cristo. Una época bastante importante para la humanidad. Por último, te voy a sugerir el año 250 antes de Cristo, una época en la que los humanos ya éramos poderosos. Ahora, simplemente elige la época por la que más te sientas atraído. Si ninguna de esas épocas resuena contigo, puedes elegir tu propia época. Eso también es perfecto. Ahora solamente entra y recibe información. ¿Quién eres? ¿Estás vestido? ¿Llevas zapatos? ¿Cómo es el cielo? ¿Cómo es la gente? ¿Tienes familia? ¿Estás en otro sitio del planeta?
¿Eres feliz? ¿Cómo te sientes? ¿Te percibes como un hombre o como una mujer? Ese o esa eras tú en otra vida. No importa si estás viviendo este recuerdo como un vídeo o como una sola imagen. Mira a tus manos, tu color de piel. Disfruta neurológicamente de la fuerza que tenías en esa vida. Contacta con tu otro yo, con la persona que eras y que ahora está guardado en tu mente subconsciente. Muy bien, ha llegado el momento de que salgas de esa vida. Visualiza el final de esa vida. Y ahora, una vez más, voy a pedirte que vuelvas a la época que más resuene contigo. Vuelve a entrar y a sumergirte dentro de un recuerdo. Y esta vez lo harás con mayor facilidad. ¿Eres en esta vida? ¿Estás acompañado o tienes familia? ¿Eres hombre o mujer? ¿Qué color de piel tienes? ¿Cómo es tu pelo? ¿Estás vestido? Simplemente percibe y disfruta qué estabas haciendo o quién eres en esta vida. Puede que hayas conocido a tu antigua mujer o marido o a tus antiguos hijos. Incluso puede que reconozcas a personas de ese plano en esta vida que estás viviendo ahora. Es completamente normal. Ahora quiero que vayas al final de esa vida. Cuando te sientas listo o lista y preparado, vayas a ese jardín y te sientes cómodamente. Ahora, simplemente túmbate en ese jardín y cierra los ojos. Sigue mi voz y vamos a volver a hacer una cuenta regresiva del 1 al 10. Cuando llegue al 10, vas a estar completamente consciente y listo para disfrutar y rememorar esos recuerdos. No te preocupes si hoy no eres capaz de interpretarlos. Puede que pasen algunos días. Ahora duérmete dentro de esa visualización, de ese parque, de ese sueño y simplemente sigue mi voz. 1, 2, 3, 4.
6, 7, 8, 9, 10. Siente cómo estás volviendo a tu realidad, a tu mundo físico de nuevo, con los ojos cerrados. Percibe tu respiración, el latido de tu corazón y la energía que fluye por tu propio cuerpo. Ahora has desbloqueado neurológicamente recuerdos del pasado. Espero haberte podido ayudar con esta meditación a recordar tus vidas pasadas. Ha sido un honor y un placer acompañarte en este viaje, querido amigo, querida amiga. Cuando te sientas listo y preparado, simplemente abre tus ojos. Gracias por compartir tu camino. Meditación ofrecida por Julio Castaño, del canal Viveros Árbol Body. Un abrazo y hasta pronto.